Sácalo, sácate por lo menos un noto. Sí, vos. Para poder despachar. Tres y media más o menos. Empezó a moverse el hotel de una manera muy fuerte. No pudimos controlar. Yo pensé en un principio que era solamente un movimiento más, un pequeño temblor. Incluso estaba esperando el sándwich. Y de improviso empezó a moverse todo el hotel. Gabriel nos dijo en su momento, apretemos cuea. Y ahí empezamos a correr y el piso se movía. De hecho fue muy desesperante y en este momento lo único que me preocupa es mi polola y mi familia. A cagar, está llevando el Mauro, que está con el director del diario ya, y dice que vayamos por un cerro, güey.